Tras la interpretación musical en el homenaje ofrecido al general Augusto C. Sandino, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega recordó en su mensaje el legado de libertad, independencia y soberanía que nos dejó el general de hombres libres al cumplirse 85 años de su partida. Y en esta lucha nos inspira, claro que nos inspira, el ejemplo de nuestro general Sandino, porque es una lucha por la soberanía, es una lucha por la autodeterminación, es una lucha por el bienestar de las familias nicaragüenses, porque bien sabemos que el pensamiento y el programa de lucha de nuestro general Sandino no solamente se planteaba la defensa del territorio y la soberanía nacional frente a la invasión extranjera hasta expulsarla, sino que también incorporaba los programas de orden social. Y hacía un énfasis muy grande en los programas en beneficio de los campesinos, de los artesanos, de lo que era una población económicamente activa en esos años, en esa época. El mandatario aprovechó para referirse a la reunión sostenida el pasado sábado con representantes del sector empresarial nicaragüense, con quienes se realizan esfuerzos para instalar una mesa de negociación que permita abordar temas de seguridad, estabilidad y crecimiento económico para beneficio de la nación. Y acordamos ahí empezar a intercambiar para que ellos trabajaran también su propuesta y con quienes se podría instalar esa mesa de parte de ellos, porque bueno, eso tienen que decidirlo ellos, nosotros no podemos decir a quienes ponen ellos de su lado a una negociación con los representantes del gobierno. Ese es un principio en toda negociación. O sea, y se ha estado en este proceso y yo diría que estamos haciendo esfuerzo para que se pueda instalar esta mesa para la negociación, que se pueda instalar ya el próximo miércoles, es decir, miércoles sería 27, el próximo miércoles 27, que se pueda instalar la mesa. Ya no con la multitud, no, ya no con esa multitud. Ortega felicitó y reconoció el esfuerzo de los nicaragüenses por la forma en que han venido superando los retos y desafíos económicos que dejó el intento fallido de golpe de Estado, emprendiendo pequeños negocios y activando la economía familiar. Con imágenes de Orlando Garay, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.